Mi más cordial enhorabuena al premiado, el doctor Óscar Fernández Capetillo, cuya investigación sobre el origen del cáncer y el daño que los oncógenos ocasionan en el ADN lo hacen no solo merecedor de este premio, sino que lo colocan a la vanguardia de la explicación de la investigación española. Después el doctor Baselga nos explicará y nos contará qué es todo esto. El Banc de Sabadell se sent especialment satisfet d'aquesta iniciativa, el Premi d'Investigació Biomèdica, que aquest any celebra la seva 6a edició. Creiem que reuneix dos elements que constitueixen com principis bàsics de la nostra activitat per un futur millor, del que la investigació, evidentment, forma una part essencial, que donen també nom i relleu en aquest premi. Com bé saben, el premi està dotado con 50.000 euros y una escultura de Alberto Peral, que es un escultor vizcaíno establecido en Barcelona y considerado como uno de los máximos exponentes de la nueva escultura española del siglo XXI. Y nada más, simplemente, seguidamente, el doctor Baselga, como les decía antes, les hará un perfil más detallado del premiado. A mí solo me queda reiterar la felicitación, animarle a que continúe con su labor, que constituye, sin duda, un elemento de esperanza para la sociedad. Óscar tiene una carrera brillante en aspectos fundamentales de la biología del cáncer y, como muchos de los investigadores valientes, él se ha focalizado a estudiar uno de los mecanismos más importantes en el cáncer y a la vez más difíciles, que es todo relacionado a la reparación del ADN. Una acción como la del Banco Sabadell, apostar por la ciencia, que seguramente no es lo que genera más réditos mediáticos, pues me parece muy, muy interesante. La ciencia siempre ha despertado curiosidad en la sociedad, siempre se ve con interés, es algo que genera empatía, sobre todo en los más pequeños, pero luego, a la hora de la verdad, cuando llega la decisión de a qué se va a dedicar uno, siempre impera el viejo dicho italiano de primo mangiare and dopo filosofare, ¿no? Y esto es cierto, y supongo que entre otras cosas porque tampoco es que sea una carrera tan bien pagada en general. Es cierto que el río lleva algo de verdad, ¿no? Así que creo que es evidente que solo favoreciendo la visibilidad de nuestro trabajo y de las cosas que hacemos, podemos llegar mínimamente tanto a los adultos que toman decisiones importantes financieras, pero sobre todo a los niños que puedan ver que tienen algún referente, no porque ese referente tenga que ser gente como yo precisamente, pero porque tengan referentes con los que se puedan identificar y que vean que, bueno, que hay maneras de hacer este trabajo, de alimentar su curiosidad de manera... Y allí es donde empecé a trabajar en lo que trabajo hoy en día, que es en tratar de entender cómo las células protegen su genoma, cómo las células protegen la información genética, y porque creemos, a día de hoy, no es trabajo mío ni mucho menos, hay muchísima gente trabajando en el campo y que conoce que los tumores posiblemente no solo se inician con daño en el ADN, sino que coexisten con unas cantidades altas de daño. Y además, otra cosa que es muy interesante es que tenemos evidencias, hay evidencias en el campo, en el que el envejecimiento es posiblemente una de las cosas más importantes que nos hace envejecer. Entonces, lo que tratamos de hacer en el laboratorio es explorar un poco qué proteínas que tiene la célula, qué bomberos tiene y qué cirujanos que van al daño, lo reconocen y lo reparan. ¿Por qué? Pues porque tenemos la fantasía, y siempre vamos de fantasía en fantasía, que tocando y sabiendo cómo perturbar estos procesos, podemos llegar a desarrollar terapias antitumorales. Y ahí vamos. En este momento estamos... Este es el momento en mi vida en el que por primera vez me siento más traslacional. Yo nunca me hubiera considerado un biólogo traslacional. Soy un biólogo muy básico que se hace preguntas muy de bloque. Pero en el momento en el que casi por accidente encontramos algo que era muy obvio que teníamos que perseguir, que es una vía antitumoral, pues ahí empezamos a dedicar esfuerzos más serios y es lo que le dedicamos... pues todo el trabajo que estamos haciendo ahora mismo y que espero que cuando, si en algún momento llega y tengo la fortuna de que me den otro de esos premios de los que se hablaba antes, es que cuando ya tengo que cerrar la persiana y tengo que decir hasta dónde hemos llegado, pues que alguna de estas cosas que estamos haciendo llegue a dar fruto y que colaboremos con algo pequeño que sea que me avale, que crea que yo he conseguido algo. En aquest acte, en aquest 6è premi que atorga el Banc de Sabadell en matèria de recerca biomèdica. Per mi aquest és un bon, diguem-ne, final de dia, podríem dir-ho així, un bon final
gairebé de festa, perquè avui he tingut ocasió de fer tres visites que totes tres tenen allò que en podríem dir sentit de país i sentit de futur. De la ciència por igualar ese récord, ¿no? Pero bueno, yo le quería felicitar ahora seriamente por este reconocimiento, por su trayectoria y por haberse hecho merecedor pues de esta distinción, que no tiene que ser un punto culminante, estoy seguro que no va a ser así, sino que sí tiene que ser un estímulo, ¿no? Usted decía al final de su intervención, con palabras muy, muy ajustadas, ¿no?, aquel científico que poco antes de morir decía acabo de llegar, ¿no? Yo creo que para un científico, para una persona que se dedica a la investigación y más en materia pues de ciencias de la salud, en materia de investigación biomédica, cualquier premio, cualquier distinción tiene que ser un acabo de llegar, y a partir de ahí vamos a ver lo que podemos hacer en el futuro. Volia simplement recordar per acabar que el nostre país fa relativament pocs anys en matèria de ciència i en matèria sobretot de recerca era un cert desert. Ara segurament doncs ja estem en un oasi, i està molt millor l'oasi que el desert. I l'objectiu és arribar a la ribera del mar. I a la ribera del mar ja no només hi ha un oasi amb uns quants arbres i una mica d'aigua, etc., sinó que hi ha tot el mar, hi ha tot el palmeral, hi ha tots els arbres, i ja finalment doncs, hi pot arribar a veure. L'objectiu del nostre país és arribar a convertir-nos en un país que en matèria de recerca, en matèria de ciència, ha arribat a la ribera del mar. Segurament encara ens queda un cert temps per aconseguir tot això, però el país s'està esforçant, no? D'aquella Espanya i d'aquella Catalunya que fa unes dècades enrere deia que inventen ellos, que inventen ellos, ara ens hem posat en un lloc en què diem nosotros también queremos inventar.